Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría saludarlos aquí desde la ciudad de Medellín. No son buenas noticias para el fútbol femenino. Tranquilos, sí vamos a tener Copa América en nuestro país. Lo que no vamos a tener es liga para el segundo semestre. Eso lo decidieron en la asamblea extraordinaria de la Dimayor, pese a que 8 equipos ya habían aceptado y habían decidido participar. No hay torneo femenino, pero no es por falta de recursos. La FIFA envió 150 mil dólares y el Ministerio del Deporte aportó 1.200 millones de pesos. La falta de equipos fue el argumento esta vez. El compromiso tiene que ser con un campeonato robusto, con un campeonato que puedan jugar todos contra todos, con un campeonato de verdad que se pueda hacer desde el punto de vista competitivo algo serio. De 8 equipos que habían dicho que sí a la Liga Femenina, 2 se bajaron a último minuto del bus. Igual se decidió que se le va a pedir a la Federación Colombiana de Fútbol que organice un torneo para darle continuidad al fútbol femenino desde el punto de vista de competencia, para que puedan participar bien sea clubes aficionados y podría ser 2 clubes como América y Cali, o más clubes profesionales en un torneo mixto. En el país, que desde este viernes acogerá la Copa América Femenina, sus jugadoras no tienen dónde trabajar, ni los hinchas dónde ir a alentarlas. El fútbol femenino a nivel de torneo doméstico por ahora no existe.